Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer la Barcelona judía. Desde que llegué, estoy, como dicen acá, flipando. Especialmente por el buen trato que tienen. ¿O será que estuve en lugares tan hostiles que después viniendo a estos lugares es como, ah, qué hermosura, un masaje al alma? Estamos con Fede, amigo de Barcelona, y que hoy se va a convertir en un guía del barrio judío, ¿es así? Vamos a intentar hacer lo que mejor lo podamos. Y antes vamos a ir a tomar un café a un lugar muy particular. El único bar decente que queda en el barrio. Está muy solicitado, ¿no? Tenías que verlo en los años 75, 80. ¿Qué diferencia tenía? Pues, primero que han pasado 50 años. Claro, éramos todos más jóvenes. Eso es lo primero. Vosotros igual habíais nacido. Pero era un barrio conflictivo. El barrio de enfrente era un bar de prostitutas. La piratería era un bar de gays. Y tanto las prostitutas como los gays, los chicos, son normal, bajo. Esto es un restaurante, venían a comer aquí. Pero el entorno, lógicamente, era muy, muy... Claro, es que venía... ¿Cuántos años hace que estás, Mario? 43 años. Oh, una vida. Toda una vida, sí, sí. Oh. ¿Y te gusta? Me encanta. O sea, yo no he trabajado, yo disfrutaba. Sigo disfrutando. De hecho, tengo 71 años, eso es mi vida y... No vivo para ni por esto, no. Esto me ha permitido, pues, un montón de cosas, ¿no? Pero solo soy fanático de la buena comida, de las mujeres y de buen vino. Y puros abarros, Montecristos. Eso es lo que soy fanático, todo lo demás. Es que no sabía si iban a entrar por allá o por allá. Perdón, no, es que llegamos un poquito pronto y digo, vamos a tomar un café con Mario, que ya nos ha hecho toda su explicación de... Mario es un nativo del barrio. Bueno, estamos ya en la catedral y algo que me llama muchísimo la atención es que documentos judíos de Cataluña en la catedral. Ya para mucha gente va a ser raro judíos de Cataluña y aún más raro que los documentos de los judíos de Cataluña estén en la catedral. ¿Cómo es eso? Bueno, se trata de simplemente los documentos legales. Pensemos que hasta que no se empiezan a existir los archivos nacionales, los archivos municipales, donde se guarda la documentación legal en la catedral. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es entrar a la catedral, vamos a entrar a través del baptisterio, una puertita secreta que hay ahí, subir unas escaleritas y vamos a ver lo que es el archivo antiguo y qué documentos de la comunidad judía hay en la catedral. Y esto se lo debemos, toda esta gestión de entrar, no es que cualquiera viene y dice, che, quiero ver los documentos. No. Acá hay toda una movida que armé que con mi amigo Fede y con Mónica y con la organización de ustedes que es Mosaica, que es una organización que se encarga de mostrar la vida judía, no solo en Barcelona, sino en diferentes lugares del mundo. Sí, básicamente. Nos encontramos en Barcelona, pero en el mundo. Voy a poner el link en la biografía para que lo sigan, por supuesto. Y a mitad de escalera nos vamos a encontrar con lo que es el archivo de media escalera. Que como su nombre indica, está en la media. Archivo de media escalera, así es el nombre. Es el primer archivo, el más antiguo de la catedral. Mediados del siglo XV. Mediados del siglo XV. 1420, según este papelito. Si lo dice el papelito, es verdad. Seguimos para arriba porque... Vamos, seguimos. Wow, nunca me metí tan adentro en una catedral. Ya nos encontramos en la tribuna central, que es desde donde supuestamente, cuando los reyes tienen que asistir a algún tipo de misa o algo... O sea, los reyes de España estuvieron acá. No, los actuales, me parece. Los anteriores. Estamos hablando de otra época. Pero si llegara a venir un rey, hay que... Hiciera, sí. Pues igual este sería el lugar. Hemos visto el archivo más antiguo de todos, el de 1420, y en determinado momento ese archivo se queda pequeño y se empiezan a usar estas... digamos, espacios de capilla que hay en el triforio, en este primer piso de la catedral, para construir pequeñas casitas, como podemos ver aquella de ahí, o esta misma de aquí, ¿no? Esto, ¿ves que está construido? Son construcciones más modernas, digamos. Sí, que se empiezan a construir para poder seguir albergando documentos. Hola, un gusto. La artífice de todo este proyecto, que hizo toda la investigación previa, el diseño de la exposición. Este proyecto sale de hacer unas cenas, hacer unos encuentros, tomando unas cañas, claro. Exacto. Pues conociendo no sé qué, sale la de esta de, oye, que vosotros sois judíos, que yo en el archivo tengo documentos que están en hebreo y no sé bien qué tal, que no sé qué. ¿Por qué no hacemos un proyecto para investigar y hacer correctamente una investigación de...
de qué es el contenido judío que hay en el archivo de la catedral. Por eso es tan importante subsidiar la cerveza, porque logra estas cosas, ¿no? Vamos a entrar ahora en el que se le llama el archivo antiguo, aunque es más moderno que el de media escalera, que es de 1535. Este archivo conserva todo el mobiliario, el original de 1535, y también la ordenación original. Esta primera vitrina, en donde tenemos una parte, un poco del trabajo que se ha hecho de investigación sobre la documentación judía de la catedral. Entonces, por ejemplo, alguien, hay una compraventa de un inmueble, pues hay una copia para el vendedor, una copia para el comprador y una copia para el notario o para la catedral en este caso. Aquí lo que tenemos son las copias de la catedral suyas. ¿De dónde más puede venir la documentación? Un documento familiar, un documento religioso en este caso y que no debería a priori estar aquí, es este trozo de ketubá. De acta de casamiento judío. Un acta del casamiento judío, exactamente, el contrato matrimonial. Esta en concreto es probablemente del siglo XIII. ¿Por qué está aquí? Resulta que era bastante habitual que una de las profesiones de los judíos que se habían convertido al cristianismo fuera la de encuadernador. Cuando esta persona, este artesano, tiene que hacer una tapa de un libro, esa técnica se llama cartoné, que es pegar muchos papeles antiguos para crear un cartoncito, una superficie más rígida que permita, ¿no?, que el libro tenga tapa. Y una parte de esos papelitos era esta ketubá. Y se encontró haciendo una técnica muy complicada de separar ese cartoné. Está la ketubá, que se escribe en arameo, no en hebreo, y traducido acá al catalán. No está traducido al español, todo en catalán. ¿Cuándo llegaron los judíos acá a Barcelona? ¿Se sabe? La primera mención a un judío de Barcelona, que la encontramos en otro documento que no está aquí, no está en el archivo nuevo guardado, porque es un poco más sensible, es del siglo IX. El rey de Francia manda un emisario que resulta ser judío. ¿Se sabe qué porcentaje de la población de esa época era judío en el total, más o menos, o se estima? Creo que hablamos que en el siglo XII hay unas 4.000 familias judías. En lo que sabemos que en una casa pueden vivir más de una familia. Entonces no contabilizaban tampoco ni a las personas ni a las familias, contaban como el hogar. El espacio, o sea, el fuego del hogar. Este documento que encontramos aquí es realmente emocionante, porque es un documento que, aunque su contenido no es muy, muy relevante, porque es simplemente una transacción económica, pero contiene la firma de Salomón Ben Adret. El Rav Shah. Uno de los mayores exponentes, de los rabinos más importantes de la Cataluña judía y del mundo medieval. Antes de la Inquisición, 100 años antes, acá en Barcelona empezó la primer gran persecución a los judíos. Esas aberraciones que se llevaron a cabo en muchos lugares y que tuvo lugar en Barcelona en 1391. Efectivamente. Son grupos de personas que vienen amedrentados por un obispo que había en Sevilla y que entran a los barrios judíos atacando. Ya no había judíos en el caso de Barcelona y en el caso de muchas de las ciudades de la costa, tanto atlántica como mediterránea. Claro, esto vale aclarar, muchos judíos se empezaron a convertir al catolicismo, pero eran los criptojudíos, los que se conocían como los marranos. Se convertían al catolicismo para afuera y adentro de las casas seguían practicando el judaísmo. Algunos sí, otros no. Otros hacían un esfuerzo grande por convertirse, por intentar formar parte de la sociedad católica para efectivamente evitar que los expulsaran. Alrededor de esa época también es cuando empieza a existir también una presión inmobiliaria muy fuerte contra los judíos conversos que tenían propiedades en los barrios judíos, con el objetivo de evitar lo que le llamaban la judeización. Riesgo de judaización, ¿no? Que los conversos siguiesen practicando el judaísmo. El señor Coulomb adquiere el derecho de cobrar los impuestos del barrio judío y empieza a subir los impuestos para precisamente provocar que esos judíos conversos vendieran sus casas. Este es su libro de cuentas y gracias a este libro de cuentas se ha podido reconstruir casi prácticamente a la perfección la orografía, la arquitectura o la distribución del barrio judío. Pero gracias a esto que podemos saber que en la calle tal había tal casa,
de donde se cobraron X dinero, que era una casa del antiguo propietario judío, no sé, vas diciendo así. Y la mayoría eran del barrio del Cal. Todos del barrio. Todos del barrio del Cal. Y gracias a esto es que podemos reconstruir la forma del barrio judío. Y aquí falta un documento que a mí me daría mucha ilusión que estuviera, que también forma parte del archivo de la catedral, y que es el convenio entre la catedral y Mosaica, firmado por la presidenta de Mosaica. Que es de ahora. Y es un documento. Un documento histórico que en 800 años... Muchas veces cuando hablamos de los judíos en la época medieval, siempre hablamos de lo mismo, que eran prestamistas, que eran usureros, ¿no? Sí, toda la connotación negativa. Y un poco lo que se busca en esta parte de la exposición es desmentir eso y mostrar cómo en la época medieval había montones de oficios diferentes. Aquí... podemos ver ejemplos de diferentes oficios que podían tener un judío en esa época. Por ejemplo, este señor es jubonero, o sea, alguien que hace jubones. ¿Qué son jubones? Es una pieza de ropa que es como una especie de... una chamarra. Una campera. Una campera, no sé. Tenemos tintoreros, tenemos plateros, mercaderes, pimenteros, latoneros. Ahora, me pregunto cuando nos investiguen a los judíos de Argentina en muchos años y empiecen a ver y digan, psicólogos. Vamos a salir de la catedral por una salida clandestina. Hemos visto la parte histórica de la catedral con toda la documentación, y ahora vamos a conocer el barrio judío de Barcelona, que se llama El Cal. Hay un concierto infantil y una protesta del personal de limpieza en contra de los grafitis. Viene con música de fondo el video. No, está genial. Teníamos que haber empezado desde allá, pero es imposible. Entonces, nada más para que sepas, donde estábamos, la Plaza Sant Jaume, sí, es el centro de Barcelona desde la época romana. O sea, el foro romano estaba en esta zona y sigue siendo el centro total de Barcelona. Entonces, está de un lado el edificio del Ayuntamiento de Barcelona y enfrente está el edificio del gobierno catalán. El presidente del gobierno catalán está ahí y enfrente está la alcaldesa de Barcelona. En la época medieval, estamos hablando más o menos del siglo XI, tenemos el primer documento donde los judíos se empiezan a ubicar aquí. Entonces, hay un documento que habla sobre el Calum Judaicum, que es una calle judía, y una calle se convirtió en un barrio. Entonces, a partir más o menos de la mitad de este edificio, hacia allá, era que estaba el barrio judío. Esta era una de las entradas del barrio. Al principio de la calle había una reja, una puerta, y el portero era una persona de la comunidad judía. Y entrabas al barrio judío, que era como, ¿era un barrio cerrado? Era un barrio que no era cerrado obligatoriamente, era un barrio que tenía una reja solo por seguridad mínima, pero no era como el gueto de Venecia. No estaban forzados los judíos a vivir aquí. Era como un country. Bueno, mira, pero sí, exacto. A ver, si yo soy judía, practicante, pues quiero tener al rabino cerca, a la carnicería cerca, claro, a mi abuelita, a mi prima, a mi hermana, y generar comunidad. En esta esquina había un espacio muy importante que hay en toda la ciudad de Barcelona que se llama Alfanduc. Es como una fonda. Llegaban los comerciantes con sus caballos a dejar su mercancía y a pasar la noche. En el barrio habían dos, quiere decir que había mucho movimiento de comerciantes judíos a Barcelona. Y luego por aquí, si hiciésemos un pasillo, un pasadizo, que nos llevaba a una de las sinagogas del barrio que se llama Sinagoga Chica, que era la más pequeñita. Y también por aquí estaba la casa de Moshe Natán, que era un poeta judío que escribía en hebreo y en catalán. Estamos en un barrio que, con tantas capas de historia una encima de la otra, es difícil encontrar elementos, sí, patrimoniales o elementos físicos que nos pueden indicar que es un barrio judío. No, hay pocos referentes de que esto es un espacio judío. Este es uno de los referentes que hay, que es una tienda de Lubavitch. Este es uno de ellos, es una tienda que venden vinos, ya sabes, judaica, vinos kosher. Y estuvimos hablando un poco de todo el judaísmo de la Edad Media. Después, en 1391, acá hubo una revuelta en Barcelona, en la Cataluña, donde es una antesala de la Inquisición 100 años antes, y los judíos fueron como expulsados de esta zona. Y luego hay un retorno de los judíos a Barcelona y a Cataluña. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, a ver, los judíos empezaron a llegar de poquito a poco desde el siglo XIX, pero ya sabemos que un judío que viene solo no prospera su judaísmo, o sea, necesitamos una comunidad. Asimila. Y ya no es hasta el siglo XX que llegan los judíos en grupo
y se instaura la primera comunidad. Pero no regresan para instalarse como comunidad, o sea, regresan a pelear en la guerra civil. O sea, hubo grupos de judíos que vinieron a pelear en la guerra civil española, en contra de Franco. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es eso? A ver, lo que pasa es que la guerra civil representaba la lucha por un ideal de cómo querían que fuera el mundo, y el mundo iba a ser mejor sin fascismo. Entonces, muchos judíos de todas partes del mundo, especialmente de Estados Unidos, vinieron, y de hecho, muchos decían que tenían 18 años, pero a lo mejor tenían 16 o 17. ¿Y de qué organizaciones judías eran? Bueno, muchos vienen, o sea, se llama la Brigadas Internacionales, la Brigada Abraham Lincoln, y vienen básicamente de Nueva York. Algo muy poco conocido dentro del judaísmo esto. Sí, y es una historia muy bonita, porque se involucraron a tope, o sea, se involucraron en todo lo que pudieron para participar de esta guerra, se fueron a la primera línea de fuego. El batallón Batwin se instaló en Pradel de la Teixeta, que es un pueblo, bueno, en las afueras, ¿no?, en Cataluña, y ahí hicieron un periódico en yiddish y tenían un teatro en yiddish. El rabino era el cocinero, por ejemplo. Y entonces ahí se entrenaron todos. También vinieron mujeres, pero hubo un momento en que las mujeres ya no las dejaron. Ahora, venían acá a pelear, pero mantenían el judaísmo, vamos a decir, religioso. Mantenían las tradiciones judías en cierto punto. Mira, no sé qué tanto las tradiciones judías, pero sí su cultura judía. Porque a lo mejor también eran judíos un poquito más seculares. Pero el hecho de tener la necesidad de hacer su propio periódico, o sea, esto aquí dice Batwin, que es del pelotón, y está todo escrito en yiddish. O sea, era un ejército de guerrillas judíos en Cataluña. Exactamente. Lo que es muy bonito es que también se juntaban judíos, musulmanes, palestinos, cristianos, en un mismo pelotón para luchar en contra del franquismo. Entonces hay también como una hermandad especial. Y les hago una pregunta. Luego de la migración de la guerra civil española, ¿hubo más migración judía? Digamos, ustedes son de la colectividad judía de Barcelona. ¿Cómo es que llegaron acá? ¿Cómo es esa nueva migración de los últimos años? Encontramos varias oleadas de migración. La primera es en los años, la más relevante quizás en los años 20, que son los que fundan la primera nueva comunidad judía de Barcelona, la comunidad israelita de Barcelona, la CIP. La mayoría de ellos de procedencia del norte de África, ¿no? Marruecos, también de Túnez. Claro, los que se habían escapado antes empezaron a volver. Sí. Pero luego vamos encontrando otras oleadas. Por ejemplo, en la historia de mi familia. Mi familia llega en los años 70 a Barcelona, exiliados de la dictadura militar de Argentina. Mi abuelo es un psicoanalista más o menos reconocido y tenía un papel relevante a nivel social. Él fue detenido ilegalmente, torturado y finalmente puesto en libertad con la condición de dejar el país en 48 horas. Año 77, mi abuelo se va a dar vueltas por el mundo a intentar ver dónde se va a vivir con su familia, hasta que al final, porque tenía amigos aquí, porque le gustaba el clima, por el idioma también, la facilidad del idioma, decide venir a Barcelona. Pero luego encontramos otras oleadas más adelante, como por ejemplo la de Mónica. Bueno, pero es muchísimo. Vos, Mónica, sos mexicana. Yo soy mexicana. Del DF. ¿Mexicana? Mexicana, soy una mexicona. Del DF. Del DF, sí. ¿Y cómo viniste acá? Bueno, me vine porque la verdad es que mandé la carta a la Universidad de Madrid y a la Universidad de Barcelona y los primeros que me contestaron fueron Barcelona. Ah, y terminaste acá. O sea, hay mucha gente que viene de casualidad también. Sí, y hay muchos, ¿eh? Porque además de mexicanos somos un montón. Y pese a que muchos de nosotros venimos de familias migrantes, o sea, yo soy nacido aquí, Mónica sí que ya nació en México, pero todos nosotros nos sentimos parte de la sociedad... De los judíos catalanes. Sí, barcelonesa, y somos parte de aquí, no nos sentimos extranjeros. No, para nada. Bueno, yo quería decir que antes de que se instaurara la comunidad, hubo también una migración de judíos turcos que no fueron bien recibidos hacia... Lo tuvieron fatal, o sea, y también mucha gente que vino también del este de Europa. Bueno, eso fue después, pero los judíos turcos tuvieron una suerte pésima, porque llegaron, la gente no los quería, eran los judíos indeseables, y hay un momento dado que los regresan en un barco. Ya la suerte es todavía peor, porque ese barco se hunde. ¿Verdad? Esto a principios del siglo XX también. Sí. Los traje aquí porque en el número 13, había otra sinagoga. ¿Cuántas sinagogas había en la época medieval? En el barrio habían 4 sinagogas. Estamos en el barrio gótico, pero te voy a decir un detalle sobre el barrio gótico de Barcelona, es que no es como era el barrio gótico. En el siglo XIX deciden que van a hacer un barrio gótico ideal para que los turistas vengan y conozcan Barcelona y sea la zona medieval, ¿no? Como un Disneylandia medieval. Entonces cambian muchas cosas. En esta casa había un judío que tejía velos de seda, pero cuando yo llegué a Barcelona
y me hicieron el tour, me contaron la historia fabulosa y fantástica de un alquimista que vivía en esta casa. Entonces el alquimista hacía pociones mágicas para la gente que le pedía y él tenía una hija y su hija se enamoró de un chico cristiano. Entonces ella un día le dijo, tú y yo no podemos estar juntos porque tú eres cristiano y yo soy judía y es imposible nuestro amor. Entonces él se enojó tanto que fue con el alquimista y le pidió una poción para matar a una chica. Entonces se la hizo en una flor. Él le regaló la flor a la mujer, ella la olió y se murió. El alquimista lo vio, la vio muerta y dijo, ¿qué he hecho? He matado a mi propia hija y se fue, se escapó. Entonces, a mí lo que me gusta de esta historia es que, aunque no es verdad, la sigo contando porque muestra la carencia de información que se tiene sobre el judaísmo, ¿no? O sea, hubo ausencia de judíos por muchísimos años, cientos de años, que da pie a que se generen todo tipo de historias, ¿no? Los judíos podemos tener cuernos, cola, ser brujas, alquimistas, hacer pociones, todo lo que te puedas imaginar. Somos unicornios porque nadie sabe nada del judaísmo. Y entonces el hecho de que, para mí, hoy en día, estemos caminando por este lugar, estemos hablando de judaísmo, hayamos ido a la catedral y haya una comunidad hecha y derecha, es muy importante porque hubo muchísimo tiempo de ausencia de todo. Bueno, aquí tenemos las ventanitas que están como a nivel de la calle, es lo que es, hoy en día se conoce como la sinagoga antigua de Barcelona. Claro, incluso ahí está el letrero que lo menciona. Exactamente, lo que pasa es que ya con los documentos se vio que la sinagoga no estaba exactamente en ese lugar, sino estaba un poquito detrás, en donde hay una vinatería hoy en día. El espacio sigue abierto para que la gente lo visite, pero ya sabemos por documentos, porque también es importante decir que toda la información que damos está basada en documentación y en las investigaciones que se han hecho en la catedral. El resto es especulación histórica. Claro, exacto, exactamente, que también a veces es interesante un poco porque te dice cuál es la fantasía de la gente. Claro. Ahora, si hay algo para mí muy importante mencionar, que es que a pesar de que el sustento documental no es el que es para la sinagoga, es importante este espacio para mí porque llegó, no sé, la persona que compró el espacio y empezó a abrir el diálogo de qué pasaba con los judíos en la época medieval. Antes de eso, no se decía mucho. En este espacio era la zona de los judíos. ¿Qué había con ellos? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? Y a partir de ese momento es que ya se empieza a buscar más. Unos años después se ponen estas placas, se ponen estos letreritos y la gente camina por el barrio y ya sabe que esto es un barrio judío. Entonces, el valor para mí tan grande es que este señor abrió la conversación y permitió que la gente supiera lo que había en este lugar. El espacio físico donde era la sinagoga es este. Sí. Esta era la sinagoga mayor, donde el rabino era Shlomo Ben Adret, que era el Rashba. Esta era la calle de las carnicerías, por ejemplo. Entonces era una calle que igual estaba toda llena de sangre. Era una calle muy importante porque era un lugar de encuentro. O sea, me vengo aquí a comprar mis cositas, entro a la sinagoga. La calle se llama Shlomo Ben Adret. Esta calle no se llamaba así, se llamaba San Domènec d'Alcal. Pero San Domènec es el nombre que pusieron después del ataque al barrio, cuando todos los judíos se fueron, porque le pusieron nombres de santos a todas las... En 1391 le cambiaron los nombres a las calles del barrio y a esta le pusieron San Domènec d'Alcal. Hace como 4 años más o menos se hizo una iniciativa de diferentes organizaciones judías para cambiar el nombre, porque San Domènec era el santo del día exacto del ataque, del 5 de agosto. Era muy significativo hacer este cambio y al menos tener un nombre de un personaje judío en el barrio. Es la única calle con nombre judío. Es la única. Que era la de la sinagoga. Exactamente. Hasta ahora todas las escrituras en hebreo que teníamos eran como estas, que son... Son piedras del cementerio. Entonces después... Son lápidas. Son lápidas. Que usaron para construir paredes. Exacto. O sea, después de 1391, muchas propiedades judías, el cementerio, se las queda el rey y para sacar rédito de esto, las vende o las usan para construcción. El cementerio antiguo estaba en Montjuïc, en la montaña. De hecho, significa monte judío. Sí. Ah, sí. En catalán. Montjuïc. Entonces, estas piedras que encuentras en muchas construcciones del barrio son estas lápidas del cementerio. Aquí estamos en la puerta del archivo de la Corona de Aragón. Todo no está relacionado con la historia judía, pero es divertido que encontramos la documentación en la que Cristóbal Colón, explica a los reyes católicos que ha descubierto América. Bueno, han descubierto las Indias. Bueno, Mónica se irá de esta visita. Nosotros vamos a continuar, pero te quería agradecer enormemente por tu tiempo, tu participación, tu colaboración en este video. Gracias. Y bueno, si vienen a Barcelona, tienen una guía de lujo. Ahí ponemos tu contacto, Mónica. Sí, para por favor. Si vienen, claro, y quieren conocer los secretos de la Barcelona. Los secretos, misterios. Mónica, gracias totales. Ay, son dos, acá siempre me olvido. Hay como, para los argentinos, como riesgo de pico. Porque, sí. Hoy te he traído a mi amigo Topo.
Hola, con gusto. Topo. A tope. A tope. Topo, a tope. El Topo va por el mundo haciendo vídeos sobre historia. Si le gusta, ¿por qué no? Sobre historia judía, y he dicho, teníamos que traerlo a mostrarle la interacción y la multiculturalidad de esta ciudad. ¿Tú vienes de Argentina? De Argentina. Bienvenido. Gracias, gracias. Musawi. Musawi. Musawri. Sí, pertenece a Moisés. Ah, Musawri. Los judíos en Siria se los etiquetan. Ah, Musawi. Musawi. Musawi, en el carnet. Bueno, Fede, me trajiste a comer el mejor falafel de Barcelona. Sin lugar a dudas. Solo por el tiempo de espera ya lo puedes observar. Una hora esperando en la fila. ¿Qué es lo que hiciste en Barcelona? No, esperé un falafel. Es un lugar de sirios. Efectivamente. O sea, la comida judía. Hay un restaurante judío. Okay. Tenemos un par de... Hay uno kosher. Pero que no es judío. O sea, tiene la comida que es apta para consumo judío de acuerdo a las leyes. Eso es, sí. Judías, pero que no tiene comida tradicional necesariamente. No. ¿Y cuántas sinagogas hay? ¿Comunidades? Ahora en Barcelona encontramos unas 6. Sin dogmas no puedes hacer rituales ni símbolos. ¿Tú crees? Claro. Tu religión solamente para ser un buen hombre. No mentir, no engañar. No hace falta la religión para saber que no hay que mentir. Sí, hace falta. Porque la creencia es un apoyo hacia el ser. Estás solo, te duele algo. Ahí la sí, claro. Bueno, Fede, buen provecho. Por favor, me estoy muriendo de hambre. A ver qué te parece. El mejor falafel del mundo está en Barcelona, ¿eh? Bueno, Fede, ¿dónde estamos? ¿Dónde me trajiste? ¿Dónde me secuestraste? Topo, bienvenido a la casa habitable más antigua de Barcelona. Probablemente la construcción de esta casa es del siglo XI o XII. Estamos en el medio del barrio judío, en el CAL, en el barrio judío de Barcelona. Aquí estamos en el patio de la casa Adret. Le llamamos casa Adret en honor a su último propietario judío, Astruc Adret. Era un judío que no vivía en Barcelona, vivía en Cervera, una localidad un poquitito al norte de Barcelona, pero sin embargo tenía esta propiedad aquí en el centro del CAL, con lo cual podemos ya imaginarnos que probablemente era un señor más o menos acaudalado. Y en el resto de la casa vivían dos familias judías. Sabemos que eran dos familias y que eran judías, a ver si sabes por qué. Y debían tener mesusá. Debían tener mesusá, efectivamente. En el caso de Astruc Adret, cuando entran estos ataques, se convierte al catolicismo. Se cambia el nombre a Lluís de Junyent. Y un par de años después se ve obligado por la presión inmobiliaria que hemos comentado antes en la catedral a vender su inmueble. Es de entonces que tenemos el primer documento escrito de esta casa, que es el acta de compraventa entre Lluís de Junyent, es decir, Astruc Adret convertido, a el mercader Miquel Marsal. Otros usos curiosos de la casa, ya nos vamos al siglo XIX, 1850, encontramos en el diario este recorte en donde se anuncia una casa de música, una escuela de música. Y un poquito después, 1864, este es muy divertido, una funeraria que se llama, acá, curiosamente, La Palma. Nos vamos a mediados del siglo XX, la casa se convierte en un prostíbulo. ¡Ah, qué lindo! Sí, sí, esto ya no lo sabemos por documentación, sino por los por experiencia. Los testimonios de los vecinos que nos cuentan cómo en esta casa funcionaba un prostíbulo que se llamaba... popularmente lo conocían como la casa de los canónigos. A partir de los años 70, la casa queda prácticamente en ruinas, igual que todo el barrio. Esto es un barrio que acaba muy degradado, problemas de droga, problemas de prostitución, de todo tipo de fechorías. Hasta los años 90, fecha en que lo compran Esther Silverstein y Andreu Mas-Colell, ex ministro de Economía de la Generalitat de Cataluña, del gobierno catalán. Compran en este edificio con muy buen ojo y le encargan esta preciosa reforma que vemos ahora a Elías Torres y José Antonio Martínez La Peña, ambos premios nacionales de arquitectura. La conviertan en su casa particular. Viven ellos mismos unos años aquí hasta
hasta que llega un momento donde deciden dejar de vivir, se la alquilan durante un tiempo a otras familias y llega un momento donde ellos deciden darle un uso, digamos, menos lucrativo al espacio, y ahí es donde aparecemos nosotros, Mosaica. Esto es hace 5 años. Les proponemos convertir esta casa en un centro de cultura judía abierta, abierta a toda la sociedad. Desde entonces, Mosaica gestiona este espacio a través de todos nosotros que somos voluntarios de la asociación y en donde organizamos todo tipo de actividades, siempre muy accesibles, tratando de siempre ser lo más abiertos posibles a todo tipo de públicos para compartir nuestra cultura con toda la ciudad. Fede, bueno, eso. Muchas gracias por todo. Este es tu lugar de trabajo, así que justamente estás con mucho trabajo y no te quiero sacar más, así que gracias por haberme mostrado la Barcelona judía. Gracias a vos, Topo, porque la oportunidad de poder compartirlo contigo y con todos tus seguidores es realmente muy, muy emocionante. Muchas gracias, Fede, muchas gracias. Y quién sabe, por ahí algún día hagamos juntos algo con Mosaic. Uy, a ver, ya hay proyecto. Ya hay proyecto, sí. Bueno, y así, después de haber obtenido toda esta información interesantísima con la historia de los judíos de Barcelona, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Me quedaron pendientes conocer muchísimas de las comunidades locales. Estuve, sí, en la sinagoga sefaradí, pero fue en Shabbat, así que no se puede filmar. Pero prometo volver a Barcelona, porque la verdad que me enamoré de esta ciudad. Incluso quiero hacer un video propio de Barcelona, más allá de la historia judía, porque es hermosa. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.